Petrus, niet voor engeltjes. Hola Hernán, eres uno de los pocos jugadores peruanos en Bélgica. ¿Cómo te sientes acá en Bélgica? Bueno, me siento muy contento, ¿no? También sé que en Monza hay un peruano, pero me siento muy contento de estar en Zultenhuizen y de poder pertenecer y estar jugando ahora, ¿no? Los últimos meses todo pasa muy rápido para ti. ¿Te consideras eso como una recompensación por todo el trabajo que ya hiciste y cuál es tu secreto? Bueno, yo pienso que desde el momento en que llegué sabía de que iba a tener un momento de adaptación, que fue cuando estuve con el segundo equipo jugando, y pienso que eso me ayudó mucho para agarrar el ritmo europeo y poder poder progresar, ¿no?, en este fútbol. Y el secreto pienso que es la dedicación que uno tiene y la perseverancia de alcanzar sus sueños y de lograr sus objetivos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tus coequiperos en Bélgica, aquí como Skulason, como Berier? Bueno, en realidad de todos los compañeros, no solamente de Skulason y de Berrier, todos me aconsejan, ya que soy uno de los menores en el equipo, siempre están pendientes de que vaya mejorando por el bien del equipo, por el bien mío también, y pienso que estoy agradecido con ellos y con los entrenadores que siempre están pendientes de mí, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el entrenador? Tenemos una muy buena relación, siempre está hablándome constantemente por mejorar para el equipo, y pienso que sí, estamos en una buena relación, ¿no? Tu integración va muy bien, ya hablas inglés. ¿Para cuándo los primeros palabras en irlandés? Sí, ahora ya puedo hablar un poco en inglés. Creo que es muy importante por la comunicación en el equipo, dentro del campo y fuera también en los entrenamientos. Y bueno, el neerlandés se me hace un poco difícil, pero ambiches en Nederland. El primer partido contra Standard, ¿cuándo supiste que ibas a jugar como titular? Bueno, lo supe el mismo día, ¿no? Porque yo soy consciente de que Skulason y De La Plaza también vienen haciendo bien las cosas, y yo no sabía días antes, lo supe el mismo día y lo tomé con mucha responsabilidad y traté de hacer lo mejor dentro del campo, ¿no? Una primera victoria todo siempre hace bien. ¿Cuáles son las experiencias para el próximo partido contra Gante? Sí, yo pienso que una victoria contra Standard es muy buena para nosotros. Nos da mucha confianza para afrontar el próximo partido, y pienso que contra Gante vamos a salir a hacer bien las cosas. Si me toca estar dentro de los titulares, hacerlo mejor, y si me toca estar en el banco, pienso que apoyar a los compañeros y hacerlo mejor ese día, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista y suerte. Ya, gracias.